La voz del misterio. ¿Qué, qué? Sí, sí, esta es... Esta es la que sale este de aquí, ¿no? ¿La has visto aquí? Sí, es mejor por donde ha ido Alberto. ¿Qué es eso que hay ahí en la ventana? De la persiana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por esa puerta dicen que han visto pasar una sombra. Sí, sí.
No hagas eso, ruido. Hay velas. Velas. Hola. Que se sale a la calle. ¿Hay alguien arriba? ¿Podemos subir? ¿Esto cuántos pisos tiene? Dos o tres. ¿Sensaciones? ¿Todo muy tranquilo? ¿De momento? De momento, correcto. La carretera al lado, así que nos da un poco. ¿No habéis oído algo? ¿Cuál es la respiración de alguno? No. Sí, esa en los vídeos estaba... Estaba así. Estaba igual. Pero el de arriba han subido. Pero arriba hay un espacio muy pequeño, creo. ¿Podemos pasar?
En esta habitación, ¿no habéis notado que hace más calor? Sí, tengo calor también. ¿Ah, sí, de repente? Esta habitación, cuando entro, me ha pasado tanto al entrar por aquí como al entrar por la puerta de la terraza, un cosquilleo en la cabeza. No sé si buena sensación, buena vibración. Vamos a ver si puedes hacer algún ruido. Vamos a ver aquí los tres. ¿Podéis hacer algún ruido? ¿Mover alguna puerta? Sale un frío de aquí. Sí. O sea, de nevera. Se ha cortado el aire, ¿no? De repente. ¿Puedes hacer algún ruido? Hemos oído que aquí hay una tal Pilar. Pilar, ¿nos puedes dar alguna señal? ¿Una cama antigua? ¿Una habitación? ¿Una puerta? ¿Un cielo rojo? ¿Cerraban aquí, Pilar? ¿Puedes mover algo? Se ha manchado de blanco con la suadera. Bajamos. Vamos a bajar y buscamos otro. Sí, edificio. ¿Quién ha traído este retrete aquí? Pues seguramente. Alberto.
solo aquí. Una bañera de bebé dentro. No sé qué es, pero como... ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. ¿Hola? ¿Habéis cerrado vosotros la puerta? ¿Esa? No, del tejado. ¿Te has movido tú? ¿Está cerrada? Sí. Bueno, esa habitación es mucho aire. ¿Bajamos bajo? Sí. Cuidado, Javier, no dejas ir. Me ha parecido ver algo, pero ha podido ser una sombra. Sí, a mí me ha parecido antes igual. Hola. ¿No quieres que estemos más arriba? ¿Has movido tú la puerta? Tengo los pelos de punta. ¿Lo habéis oído cuando se ha cerrado? Joder, que sí, lo hemos oído. Que casi salgo corriendo. Por lo más sujetado este, si no. Digo, si estáis caliente. Estoy ya afuera. ¿Queréis subir otra vez o hacemos? No. Yo no. Joder, no. Era la puerta de... Era la puerta del desván, ¿no? Ha quedado el tejado. No queremos molestar aquí. Venimos nada más que a saludar. ¿Has oído? ¿Es el viento? ¿Habéis movido algo aquí? ¿Podéis mover algo? Yo antes de mover la puerta he oído un ruido en la habitación de al lado. Me has dicho tú que era Alberto, pero...
Vamos a salir. Nos vamos a otro edificio. Y luego volveremos a intentar hablar contigo, Pilar. O con otra presencia, otra energía. Con la dueña que de esta casa. Con la dueña o el dueño de esta casa. Os podéis quedar aquí, no hace falta que nos sigáis. Buenas noches. Cállate si no van a contestar. ¿Eh? Cállate si no van a contestar. Pues saca. ¿Se oye un grillo por ahí? Sí. Ahí está por ahí. Entramos a ver. ¿Qué tal está? A ver, tiene falso techo, ¿sabes? Buenas noches. Bastante austera, ¿vale? ¿Sería del servicio? No creo. La orina la hay. De hecho, es bastante pequeña. Allí debe de haber otra salida a la terraza. Es bastante pequeño, ¿no? Pero tiene que haber una habitación más. Debe ser esa de la puerta verde. Aquí igual, nos estamos jugando el pelo para mí. Pues vamos a... Porque es que mira. Sí. He puesto la zancadilla. ¿Te han agarrado el pie? Sí. ¿Qué tal? Tiene más pinta de que fuera un taller, ¿no? Sí, mira, hay una pizarra. Repsol, Cepsa, Petronor. Pero un taller. Hostia, las Mauas antiguas. Vintage total. Esto era un taller. Buenas noches. Hostia, chaval, esto es bella. ¿Verdad? Esta es la mítica, mítica de Mao. Tronco, pues esta la joder, tiene a la gente. Esta es la gorda, en caso. La de botijo. Que hice un currillo yo de Mao. ¿Esto qué era? Sí, mientras el garaje y el hombrecillo. Que se pasaba aquí y le inventaba. Hay una pizarra. ¿Qué pone? Hola. Está arrancado esto, ¿eh? Estaba el cerrojo sí. Y todo. Sí. ¿Has oído el ruido arriba? Sí.
Sí. Como si arrastraran algo arriba. Puede ser. ¿Estaba llamando nuestra atención o se ha caído algo? Bueno, tenemos la sensación de que no ha habido mucha actividad, salvo la puerta que se nos ha movido en el piso más alto, pero creemos que ha podido ser... Se podría justificar por el viento. Que haya podido ser el viento. Yo cuando nos estábamos yendo, en la habitación de la izquierda he oído como un gruñido. Y acto seguido ha pasado lo de la puerta. También estábamos pidiendo algún tipo de actividad, que hiciera algún ruido. Estaba siendo todo demasiado tranquilo hasta que ha ocurrido eso y aquí cortamos. Buenas noches. No salgas, Alberto. Juntaos un momentito. Bueno, antes de salir, queremos decir que si había algún tipo de presencia, que se quede aquí, que no nos siga. Muchas gracias por... Que yo no me mantengo ni yo solo como para mantener a otro. Muchas gracias si habéis hecho algún tipo de respuesta y buenas noches.